Mexicanos al grito de guerra, el acero apresar y el ruidor, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con tus plantas tu suelo, pienso patria querida, el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresar el ruido, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Agua potable, el cual constó de 1.100 metros cuadrados y una inversión de 325 mil pesos. Se realizó la rehabilitación del pozo de agua, obra que tuvo como inversión 300 mil pesos, beneficiando así a los 1.807 habitantes de esta localidad. Por otra parte, la aportación federal, estatal, en coordinación con el programa 3x1 y participación del Club de Migrantes Vasco de Quiroga, se colocó el techado de la cancha de básquetbol en Pátzcuaro. Esta obra tuvo una inversión de 1.300.000 pesos. Colonia Revolución. Se han rehabilitado, al igual que en gran parte del municipio, la red de agua potable con una inversión de 15.000 pesos. Así como la rehabilitación de aulas y construcción de cisterna en Escuela Primaria Generalísimo Morelos por parte del programa Escuelas al 100, con un monto de 481.911 pesos y 6 centavos. De igual forma, se construyó la fachada de la iglesia de la comunidad con un monto de 25.000 pesos. Por otra parte, se llevó a cabo la construcción de sanitarios secos. Napízaro. Ya que es importante la seguridad del tránsito vehicular y peatonal, se ha pavimentado la calle que es el acceso principal hacia el panteón, la cual se concluyó con una inversión de 124.879.86 pesos, resultando beneficiados 520 habitantes, así como la creación de un nuevo andador en la zona escolar de la calle principal de la primaria de Napízaro, la cual se ejecutó con una inversión de 25.000 pesos. Se gestionó una ampliación de red eléctrica en convenio con el Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad. Erongarícuaro. En la cabecera municipal, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples en la Escuela Primaria Urbana Federal José María Morelos, se realizó la rehabilitación de los servicios sanitarios, impermeabilización de aulas e instalación de los juegos infantiles en el plantel por un monto de 901.079 pesos. Esta obra benefició a 350 alumnos. Cubrir cada una de las necesidades para el bienestar de nuestros ciudadanos es nuestra prioridad. Es por eso que se implementó la rehabilitación en el drenaje sanitario del fraccionamiento San Antonio y María Luisa Martínez con una inversión total de 380.082 pesos. Esta obra fue realizada con recursos estatales y municipales a través de convenio con la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas. Se pavimentó la calle en fraccionamiento María Luisa Martínez. En la calle La Paz se consumó la rehabilitación del drenaje sanitario, agua potable y la reposición de pavimento.
obteniendo un valor de 1.193.591.61 pesos. Se llevó a cabo la electrificación en la colonia 3 de Mayo y el libramiento Salazar con un monto total de 226.583 pesos. Por otra parte, se restauró el techado y segundo piso del Palacio Municipal con una inversión de 1 millón de pesos. También se realizó la restauración del claustro mayor del exconvento perteneciente al Seminario Diocesano de Morelia en Perongarícuaro, con un monto de 1.919.278.95 pesos, así como la remodelación de la cancha principal del Auditorio Municipal de Básquetbol. Además, la obra de rehabilitación de drenaje sanitario, agua potable y reposición de pavimento en calle Zaragoza con una inversión de 297.918.8 pesos. Impulsado por el ingeniero Adrián Melgoza Novoa, se realizó la adquisición de un autobús propiedad del Honorable Ayuntamiento para promover y motivar a que más jóvenes asistan y concluyan su formación profesional académica, brindando todas las facilidades para que puedan llegar a su institución educativa. En el mes de noviembre, la Dirección de Cultura y Turismo... No podríamos trabajar y desempeñar la labor para la que fuimos electos. A mi familia, a mis padres, a mis tíos, sobre todo a mi esposa y a mis hijos que siempre han estado respaldándome en esta honorable labor que tengo el gusto de llevar a cabo. Agradecerle de manera muy especial a Ricardo Luna García, representante de nuestro gobernador, a quien me da gusto que usted, ingeniero, haya sido el representante del gobernador, ya que en este municipio hemos trabajado también muy de la mano con usted en varios aspectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro municipio. Agradezco también a la representante de la maestra Larisa Méndez, quien también nos ha apoyado en bastantes gestiones a través de la Compesca. A las organizaciones civiles que nos acompañan también el día de hoy, obviamente a todos y a todos y cada uno de las personas que de alguna manera u otra nos han apoyado para que aquí en el municipio de Perongarícuaro podamos traer más obras y apoyos en beneficio de nuestra ciudadanía. Bienvenidos sean todos ustedes y muchas gracias por asistir el día de hoy. El día de hoy nuevamente estoy frente a ustedes para informar las obras y acciones que se realizaron en mi segundo año al frente de la administración de nuestro querido municipio. Lo hago dando cuentas claras de los recursos públicos, mismos que se han aplicado conforme a las leyes que nos rigen, pero a su vez hemos buscado ejercerlos responsablemente, ya que estos representan la fuente del progreso de todas nuestras localidades y debemos cuidarlas muy bien. Prueba de ello es que trabajamos conjuntamente con ustedes a fin de priorizar sus necesidades y así, uniendo fuerzas, nos trazamos metas y objetivos comunes que nos permitieron conocer el camino para tocar las puertas correctas y de esta forma, el día de hoy, presentar nuestro trabajo que describo de acuerdo a cada una de las áreas que conforman el gobierno municipal. En cumplimiento con la Ley Orgánica Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento realizó en tiempo y forma la documentación solicitada para trámites administrativos. Además, avaló los acuerdos de Cabildo, asentándolos en el libro de actas del H. Ayuntamiento y fungió como receptor de las necesidades que aquejan a nuestros habitantes a través de los encargados del orden y jefes de tenencia. Con la total responsabilidad de mantener un municipio apegado a las disposiciones emitidas por la Federación durante el presente ejercicio fiscal, la Sindicatura Municipal verificó lo dispuesto por las leyes del sector de su mobiliario. Y aquí quiero agradecer a la Universidad Vasco de Quiroga y a la Universidad La Salle, de donde se recibió la donación del mobiliario antes mencionado, mismo que también se repartió en las escuelas iniciales de las comunidades de la Zarzamora, Yotatiro, Colonia Revolución, Cuácuaro, Carácuaro y Uricho, y además del aula de Linnea aquí en la cabecera municipal.
Con estas acciones nunca antes vistas en nuestro municipio, impulsamos la educación integral de los niños de nuestro municipio. Por primera vez logramos implementar aquí en Erongarícuaro el programa de seguro de vida para jefas de familia, beneficiando a 12 niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en orfandad de la madre, a quienes se les otorga un apoyo económico cada 2 meses. Mediante el programa Se Alimenta y en convenio con el gobierno del estado, se otorgaron más de 6.000 despensas a adultos mayores de 65 años que viven en una situación vulnerable. Este programa contó con una inversión municipal de 318 mil pesos. En el Departamento de Asuntos Indígenas se han realizado las siguientes acciones. Con el compromiso de apoyar la equidad de género dentro del sector indígena, se ayudó a conformar el grupo de mujeres Janicua, donde Compesca patrocinó el equipo para el procesamiento de la carpa con un costo de 100 mil pesos. Además, se ayudó con la creación de una mesa directiva que represente al grupo de mujeres y a 7 cooperativas pesqueras, a las cuales se apoyó igualmente con el 90% del costo de sus trámites legales y con capacitaciones gratuitas favoreciendo su desarrollo económico. En materia de turismo y promoción cultural de las comunidades indígenas, se dotó de un recurso económico gestionado ante el CDI de 45 mil pesos para el festejo de la tradicional Noche de Muertos. En coordinación con Pesca, en Semana Santa realizamos la Feria del Pescado. Dicho evento promovió la cocina tradicional del municipio. Cabe señalar que es primordial para esta administración que represento continuar apoyando el desarrollo de las comunidades indígenas y promover la cultura y tradición que hacen de Erongarícuaro un municipio inigualable, digno de enorgullecernos. Durante este periodo, el Departamento de Atención al Migrante implementó los siguientes programas y acciones. Mediante el programa FAMI, en nuestro municipio, se obtuvieron 5 apoyos para proyectos individuales, cada uno con una inversión total de 125 mil pesos. Se llevó a cabo una jornada de atención al migrante, instalando módulos para informar a nuestra población los distintos programas y apoyos que pueden recibir nuestros migrantes y familias. Se implementó el programa de extraceros, logrando dar apoyo a 7 familias de extrabajadores. Dentro del programa 3x1 para migrantes, se conformaron 2 clubes, uno en San Miguel Nocutzepo y el otro aquí en la cabecera municipal. En el programa Palomas Mensajeras, se está beneficiando a nuestras familias que tienen hijos o hijas radicando en Estados Unidos y que por cuestiones migratorias no han podido verse en décadas. Este programa está en proceso y esperamos que en cuestión de semanas nuestros paisanos de aquí de Erongarícuaro puedan visitar, después en algunos casos de hasta 30 años de no ver a sus hijos, que no conocen a sus nietos, que puedan reunirse, y estamos seguros que a partir del mes de septiembre lo podrán hacer. El módulo Bienvenido Paisano les brindó asesoría y apoyo para que tuvieran una estancia agradable en nuestro municipio. Y también, por primera vez en la historia de aquí de Erongarícuaro, se festejó el Día del Migrante, donde se realizó un evento cultural y la degustación de platillos típicos de aquí de nuestro municipio. En el Departamento de Deportes se han implementado estrategias que incentiven a los ciudadanos a participar en actividades recreativas y deportivas, con muy buenos resultados, como la reactivación del básquetbol varonil, femenil y de primera fuerza y juvenil sub-18, inscribiendo equipos de básquetbol al torneo más importante del estado, la de Meva Michoacán. En todas las categorías se pasaron a las finales, obteniendo excelentes resultados. En el marco de las festividades del 20 de noviembre en la comunidad Nocutzepo, se llevó a cabo el torneo de fútbol bajo la lluvia, al igual que una superclase de zumba para las mujeres de la comunidad y actividades recreativas para los más pequeños.
Con el motivo de las fiestas patronales de Lungarícuaro se realizó el cuadrangular de fútbol en un alto nivel de competición, participando las selecciones de Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Cuácuaro y Lungarícuaro, dando un premio al equipo de ganador de 10,000 pesos. Me permito felicitar a la selección de Lungarícuaro, quienes son los orgullosos campeones de este cuadrangular. También se llevó a cabo el tradicional cuadrangular de básquetbol profesional con una premiación de 100,000 pesos para el primer lugar. Esta ocasión tuvimos participación de las selecciones de San José de Gracia, Peribán, Distrito Federal y Lungarícuaro, logrando un récord de 1,800 asistentes. Y aquí quiero resaltar que al municipio no le costó absolutamente ningún peso, simple y sencillamente la organización del evento, que además pues promovió la convivencia entre familias y el fomento al deporte. Por primera vez se realizó una rodada ciclista de montaña para niños menores de 18 años con un recorrido de 10 kilómetros, donde contamos con el apoyo de ciclistas profesionales. Es un orgullo poder compartirles que por primera vez la selección de fútbol femenil que representó a nuestro municipio en las finales de la Liga del IMSS en la capital del estado, así como en un torneo estatal en el municipio de Guandacareo, donde obtuvieron muy buenos resultados. Felicidades a todas ellas. En la promoción al deporte logramos consolidar una disciplina más. En nuestro municipio contamos ahora con clases de taekwondo, mismas que han tenido una excelente respuesta, ya que se cuenta con 120 participantes entre niños, jóvenes y adultos. Se dotó de recurso económico a todas y cada una de las comunidades del municipio para la organización de diferentes torneos en el marco de sus fiestas patronales, con una inversión superior a los 130,000 pesos. Para fomentar la salud, se ofrecen clases gratuitas de zumba semanalmente en las comunidades de San Francisco Uricho, Cuácuaro, Yotatiro y La Zarzamora. Estamos conscientes que para llevar a cabo dichas actividades deportivas se necesitan espacios en óptimas condiciones. Por ello se ha dado comienzo en la restauración de la cancha del auditorio municipal. En este periodo hemos logrado promover la activación física contribuyendo a un desarrollo social más sano y productivo. Compromiso de brindar mejores espacios, nuevas propuestas de apoyos para motivar a nuestros jóvenes en el camino del deporte sigue en pie. La instancia de la mujer. Se han realizado las siguientes acciones. Se llevó a cabo los foros de salud reproductiva y farmacia joven en las escuelas secundarias y de educación media superior, con la finalidad de que los jóvenes lleven una vida sexual sana y responsable. En completo compromiso con la salud emocional de los menores de edad, se brindaron pláticas contra el bullying y de atención psicológica para tener una sana convivencia entre la comunidad estudiantil. Y por último, en este departamento, en el Día de la Mujer, se realizó una conferencia de autoestima y violencia. Con la final juventud, atendimos todas las solicitudes presentadas por los jóvenes de nuestro municipio, gestionando diferentes programas dirigidos principalmente a que ellos puedan continuar con sus estudios y aquellos que les generen empleos. Asimismo, nos procuramos por la niñez a través de programas que fomentan la sana convivencia con su familia y les permita el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Se implementó el programa de empleo temporal con apoyo de la CONAFOR, dando empleo a 48 jóvenes en la prevención de incendios forestales, destinándose un monto de 233,532 pesos para nuestro municipio. Con la finalidad de promover y motivar a los jóvenes a que concluyan su formación académica, el H. Ayuntamiento realizó la compra de un autobús que puso a disposición del programa de becas de transporte escolar. Para todos aquellos estudiantes universitarios que se trasladan cada semana a la ciudad de Morelia para continuar con sus estudios. Y aquí quiero hacer énfasis en que se apoyó el total de los jóvenes que solicitaron dicho apoyo, cubriendo obviamente el 100% de la demanda existente.
Por primera vez en nuestro municipio, 15 jóvenes participaron también en la traída del Juego Patrio en el mes de septiembre del 2016. También se participó en la Semana de la Ciencia realizada por el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro y en la Caravana de la Ciencia en Erongarícuaro, apoyada por el Gobierno del Estado. Con el propósito de premiar el esfuerzo y dedicación de niños y jóvenes en estado vulnerable, se aprobaron más becas municipales de apoyo educativo, beneficiando a 72 estudiantes de diversos niveles escolares con una inversión de 111 mil pesos. Se ofertó el curso de verano, donde se realizaron talleres de manualidades, concientización ambiental y activación física en todas y cada una de las comunidades de nuestro municipio. En mi administración seguiremos trabajando en pro de nuestros jóvenes y de la niñez, porque sabemos que un municipio en progreso se mantiene gracias al desarrollo integral de ellos. Y aquí quiero también hacer un anuncio que nos llegó apenas el día jueves de esta semana, donde hemos sido beneficiados en el municipio por parte del programa 3x1 de la CEDESOL. Y quiero también aquí agradecer públicamente al Club San Miguel de la comunidad Nocutsepo, ya que para este año tenemos aprobadas 124 becas para 124 jóvenes que estudian el nivel medio y el nivel superior de nuestro municipio y que se encuentran en estado vulnerable, y que con todo el respaldo del gobierno federal y estatal estaremos aplicando a partir del mes de septiembre. Estamos conscientes que para lograr el municipio que queremos es necesario fomentar el cuidado físico y emocional de nuestras familias. Por ello, el equipo del DIF municipal se ha ocupado de proteger a las familias más vulnerables, atendiendo un total de 1.300 solicitudes. Se festejó el Día de Reyes recorriendo todas las comunidades del municipio para hacer la entrega de un total de 4.000 juguetes a todos los niños que se acercaron en ese día, con una inversión de 52.858 pesos. En el festejo del Día del Niño se entregaron juguetes y además se realizó una kermés y actividades recreativas. Esto se replicó también en todas las comunidades del municipio. Se realizó el festejo del Día de las Madres de igual manera en todas las comunidades del municipio, realizando rifas y otorgando algunos pequeños obsequios. Y en Erongarícuaro se festejó realizando un evento musical, la degustación de ricos antojitos en una kermés, y se otorgó un pequeño obsequio a todas las mamás asistentes, erogando un total de 200 mil pesos en todos estos festejos. El DIF promueve la activación de programas alimentarios en nuestro municipio. Para ello se realizan las siguientes acciones. El programa de desayunos escolares atendió un total de 962 alumnos. Se reequiparon los desayunadores de las primarias de la comunidad de Jarácuaro, Rey Tadiácuri de Erongarícuaro y la placita de la comunidad de Sinciro, con una inversión de 170.999 pesos. A través del programa de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo, se atendió un total de 900 personas en estado vulnerable. En el programa de asistencia alimentaria a familias en desamparo se benefició a 421 familias, entregando una despensa mensual, dando una suma superior a 5.000 despensas entregadas en este año. De número oficial, constancias de alineamiento y fusión, mismos que generaron un ingreso de 40 mil pesos. En gastos indirectos y de desarrollo institucional, ejercimos un total de 652.796 pesos en equipamiento, proyectos como el programa de desarrollo urbano del centro de población.